ya van a poder correr. Ya van a poder correr. Open the door. Open the door. Vamos a ver cómo dejaron la casa. Oh. Ay, como si nunca lo hubieran visto, ¿verdad? Wow. Hello. Wow. Wow. No está nada sucia, amor. ¿Qué son esos? Mira, el correo mío. Me dejaron aquí. ¿Me dejaron limpio? Sí, dejaron bien bonito. Miren qué bonito. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé si se vio bien todo lo que grabé porque estaba mal la cámara. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! Hay que tomarle foto. ¡Pero no! ¡Ay, qué bonita gente! Antes de ver cómo te tenemos. ¡Ay, qué alegría, Dios mío! ¿Mandé? Wow, así hubiéramos dejado. No, pues nosotros no dejamos sucio, ¿verdad? Sí, ya me acordé de la fea que nos llevamos. Sí, pero no les dejamos ningún detallito. No. Parece que todo está bien, amor. Wow. Qué buena onda. ¿Qué pasó, hija? ¿Habrán dejado lo de las gallinas? Ay, yo no quiero que nos hayan dejado una cosa donde tenían gallinas. Déjenme fijo, pero... Espérense, párense ahí. Ahí está, alberca, tenemos que hacerle algo porque si la otra estaba enorme, esta tiene varias entradas a la alberca. Ay, sí, qué bueno. Creo que quitaron el gallinero. Era una cosa donde tenían para los pollos. Sí, bendito Dios, sí lo quitaron. Nomás dejaron ahí unos juegos. A ver. Sí, sí lo quitaron. Qué buena onda. Isabela, métete, mamá. Miren cómo voy a tener ya que ponerle cancelar la alberca. Aparte de sus clases de natación. Vámonos. Para adentro. Córrele, mamá. ¿Le abrieron a la puerta? Abierta. Sí, pero, o sea, ¿le movió? Abierta. ¿Oh, sí? Yo le cerré. ¿Sí quitaron lo de los pollitos? Sí. Por eso, entonces, ayer todavía estaban limpiando. Vamos a ver. Vamos a ver toda la casa. Wow. ¿Qué es eso? No sé, ¿no tiene luz? No, no hay luz ahorita. Van a conectarla. ¿Cuándo te la van a...? ¿Ahora? Sí, porque estaba marcando. Oh, con razón.
¿Qué es eso, bebé? Es el calentador. Es un cuarto. Parece que está todo limpio, ¿verdad? Parece que sí. Mira, todo. Nada más es una pasadita. Nada más es que está en el olor. ¿Son closet? Sí, son los closets. Este va a ser mi closet. ¿Eh? Este va a ser mi closet. Sí, quitamos esta de aquí y ya la pongo aquí así. ¿Y para qué lo vas a quitar de ahí? Eso. Por para que no lo quede. ¿Ah, sí? Para que no quede. Vamos a ver. Oh, wow. A ver. Este es un armario. Ay, casi no se ve casi nada, los chicas. Este va a ser la recámara de la Chabelita. Este es el cuarto de Chabelita. El cuarto de Isabela. ¡Yay! Te dejan a Ladybug. Wow, este es el cuarto de la Chabelita. ¡Mamita! Vamos a ver el cuarto de Normita. Casi no se ve bien, pero ya más o menos vieron lo que es. Este va a ser el cuarto de Normita. Ay, que ahora que están durmiendo separadas, es una locura, ¿eh? Yo estar paseándome por todos los cuartos para dormirme un ratito con cada una. Pero bueno, este es el cuarto de Normita. ¡Guau! Wow. Este es el cuarto de mamá y de papá. Nos dejaron las cortinas. ¡Guau! ¡Guau! Ahí es donde dice mi marido que abre la puerta de allá para que pueda. Este es nuestro baño. ¿Qué tal? El closet de mi marido, enorme. Miren. Está enorme. Y todavía le vamos a quitar todo esto para hacerlo más. ¿Está bien, no? Sí, lo dejaron súper bien. Ya solo nos falta revisar arriba. Oh, este es otro armario como para toallas y cosas así. Ese es el cuarto de la... Amor, dejaron lavadora y secadora. Nos dejaron la lavadora y la secadora. Pensamos que se la iban a llevar. Yo creo que esas las vendemos y compramos unas nuevas. Es que tiene 3 aires acondicionados esta casa porque está enorme. Y uno solo no alcanza. Entonces tiene... A ver, vamos a ver qué más hay. Acá fue por donde entramos. Ahí está el otro baño y el garage. Y... No me quiero subir las escaleras porque luego las niñas se suben. Quiero subir, pero no porque luego las niñas... Súper bien. Súper bien. Hello.
Ha sido más bendecido, chicas. Vean nada más. ¿Ya van para arriba, bebé? ¿Ya van para arriba? Muy caliente. Ay, güey, está bien caliente. Esto se va a pintar negro. ¿Qué es esto? Solo es adorno, ¿verdad? ¿Eh? Esto solo es adorno, ¿verdad? Bueno, ¿esa madera? Sí. Que se va a pintar negro, se va a ver bonito negro. ¿Qué es eso, bebé? ¿Piso? ¿Piso? Ahí. ¿Piso? Sí, va a ser piso del este. Sí, de esta misma. Ah, pues hay que... Qué bueno que nos dejan la muestra, ¿no? Así podemos cambiar el piso allá. ¿Dónde? Ay, no hay luz. Como los pedazos donde ocupemos. Como el pasillo, se me hace más bonito con eso. Sí, le enseñaron. No manches. No manches. Ay, bebé. Vean esta vista. Wow. Esto es todo. Todo esto. ¿Y saben qué? Aparte, de ahí de esa cerca son 8 pies más para allá atrás. O sea, todavía es más grande. Nomás que está mal dividido, vamos a dividirlo bien. Pero todavía es más grande el terreno, es más para allá. Es más para allá, para allá. Y yo espero que podamos comprar aquel lado de allá, otro terreno. Pero esto es más para allá. Miren qué bonito. Estas puertas dan al garage. The water. ¿Quieres irte a la alberca? No, no. Sí, oh, wow. Hola. Hola. Ese mueble se va a pintar negro, yo creo también. ¿Eh? Sí era nuestra casa, amor. ¿Eh? Sí era, ¿verdad? Era la perfecta. Aunque mamá peleó mucho a papá. Le voy a marcar a mis papás. Dios, qué calor, ¿eh? Qué calor. Sí. Qué pinche sauna, ni qué nada. Ya ves.
backyard. There's a little mattress next door. So cute, pero ahí Isabela dice que it's so cute. Miren, para empezar tiene, esto es parte de la casa. Este kiosquito. Isabela, ven para acá, córrele, vámonos. Córrele, córrele. Vamos a ver la casa. Esta es la casa, a ver. Es esta. Está grande, ahí tiene como una entrada. Yo creo que potencialmente esta puede ser la casa que nos quedemos, ¿eh? Esta o no sé si nos van a llevar a la otra, que yo también creo que es una de estas dos, por el espacio, por lo grande que está. Ahí va la abuela. Oh, wow, ¿verdad? El espacio de la casa está más grande. Miren, esta es la casa, bonita se ve. Isabela, ¿nos puedes explicar tu look del día de hoy? El chongo, ese. ¿Quién le hizo ese chongo? ¿Tú se lo hiciste, Tavo? ¿O se lo hizo Isa? Oh, pues es el look como el de mi mami. Es un look muy profesional, muy fashion. Y muy parísimo. Está haciendo muchísimo frío, chicas. No, de verdad, no se imaginan. Este es el clima en Corpus Christi. Esta es la casa que vamos a ver. Y les voy a decir un secreto. Estoy grabando con el teléfono porque no quiero que vean que traigo una cámara. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver mi pancilla? No toques nada, mami. Sí, que vean la casa. ¿Por qué mira? Mira nomás. No, 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 niñas. No se les ocurra ponerse en los sillones. ¿Es el mar? Sí, ves que las otras están cerquita de un lago. ¿Verdad? Está divina, miren, así a la rápida. Que no queremos que. O sea. Yo ya me vi aquí en el jacuzzi con esta pinche frío. ¿Tú no se imagina? Mi esposa está muy sacada diciendo que se va a ir a casa. No, la verdad no se ve. La casa no es muy grande, pero vean a esta casa. ¡Mate! ¡Oh, un conejo! Mira. Mira, aquí hay otro. Vean esto. Mami, no te acerques, yo bien miedosa. Vean esto. O sea, literal. La casa está aquí en el mar. Entonces, esta es una muy buena opción, ¿eh? No sé, me da miedo vivir tan cerca del mar. Pero seguro a Tava le va a gustar. Mira. Miren, esta es la entrada de la casa. Que tenemos que usar unas cosas en los pies, ¿eh? Aquí para que se sienten y se los pongan. Miren, se ve bien, ¿eh? Tiene como cancha ahí de tenis, alberca. Creo que esta va a ser nuestra casa. Sí,